AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El concejal del Mayor, José Antonio Regaña, ha hecho referencia en rueda de prensa a las actividades del Mayor en el próximo trimestre. Entre las actividades podemos ver lecturas sobre el romanticismo, charlas de alimentación y memoria, gracias al programa de Ciudades Saludables. También habrá clases de gimnasia que se verán ampliadas con las de Pilates como novedad este año. Una de esas novedades es el Club del Mayor Senderista, algo que anima a que los mayores tengan un envejecimiento activo y que la salud llegue gracias al deporte, habiendo ya programadas varias salidas. Dentro de lo que es el hogar de mayores y nuestros mayores, hay un grupo de mayores senderistas. Esto es una cosa que la verdad que está muy bien, porque al final pues lo que se trata es de hacer un envejecimiento activo, ¿no? y que la salud venga a través de las buenas prácticas de alimentación, deporte, etcétera, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos con el Club de Senderista, que se formó hace poco tiempo, y van a tener una serie de salidas. Entre esas actividades, el concejal destacaba la labor de la Universidad Popular con la Universidad de Mayores, que sirve no solo para aprender a leer y a escribir, algo que ya saben casi todos los mayores, también para reforzar los conocimientos. Luego, por parte de lo que es la UPAL, pues dentro de las actividades de los mayores activos tenemos la Escuela de Mayores, para aprender a leer, escribir y también reforzar conocimientos, pues niveles básicos, intermedio, avanzado, ¿no? Pues un poquito también, pues para que no dejen de hacer esto los que bueno, lógicamente la mayoría saben leer y escribir, pero bueno, para reforzar sobre todo un poquito, ¿no?